debido a que de ahí salió un presidente municipal que se hizo de recursos de los poblanos y por estar sucio por tanta corrupción. La candidata a la gubernatura de Puebla por el PRD, Roxana Luna, barrió la entrada del Palacio Municipal de la capital poblana para dejarlo de manera simbólica limpio de todas esas irregularidades. Acompañada por sus hombres de negro, Luna Porquillo exigió a Tony Gali, candidato del PAN por la gubernatura de Puebla y exalcalde de la capital, que presente su declaración 3 de 3 y que también se someta a una prueba de polígrafo para saber que no miente.